Jesus is present, Jesús está presente, there is freedom. Ahí hay libertad. There is freedom in this place. Hay libertad en este lugar. You are free to worship the Lord thy God. Libre para adorar al Señor tu Dios. Abba is in this place. Abba está en este lugar. Our Father is in this place. Nuestro Padre está en este lugar. Because he's inside of you. Porque está dentro de ti. It's not about a building. No se trata de un edificio, but about a community. Pero de una comunidad. That has come together here and now. Que se reúne aquí y ahora. To cause an eruption of God's presence. Para causar una explosión de la presencia de Dios. An overflow of his glory. Un derramamiento de su gloria. All you have to do is step into it. Solo tienes que entrar en él. It's here. Está aquí. It's here. Está aquí. It's for you and I. Es para ti, para mí. To engage with the kingdom of heaven. Para que interactuemos con el reino de los cielos. God's promises. Las promesas de Dios. Here and now. Aquí y ahora. Where are the worshipers in spirit and in truth? Los adoradores en espíritu y en verdad. Where are those that worship in spirit and in truth? ¿Dónde están aquellos que adoran en espíritu y en verdad? Well, it doesn't matter where you are. No importa dónde estés. Or where you've been. O a dónde hayas estado. But you worship God. Cuando adoras a Dios. No matter what you've gained. No importa qué has ganado. No matter what you've lost. O lo que hayas perdido. But something inside of you. Por algo dentro de ti. Still urges you to worship. Te anima que adores. There is an urgency in this time. Hay una urgencia en este tiempo. For a people. Por un pueblo. That are laying down their lives. Que está entregando su vida. To be the visual representation of Christ. Para ser la representación de Cristo. We need worshipers. Necesitamos adoradores. In Jerusalem. En Jerusalén. We need worshipers. Necesitamos adoradores. In Samaria. We need worshipers. Ocupamos adoradores. On this mountain. Este monte, on that mountain, en aquel monte, in this nation, en esta nación, in your nation, en tu nación, we need worshipers, necesitamos adoradores, to arise, que se levanten, in the power, en el poder, of the Holy Ghost, del Espíritu Santo, Jesus, Jesús, say that name with me, que Jesus, nombre, Jesús, Jesus, Jesús, there is power in that name, hay poder en ese nombre, demons have to flee. Los demonios tienen que huir. Chains have to fall. Las cadenas tienen que caer. It's the name of Jesus. Es el nombre de Jesús. The name of Jesus. El nombre de Jesús. The name of Jesus. El nombre de Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. You are so good. Eres tan bueno. We thank you for your victory. Te damos gracias por tu victoria. Your victory became our victory. Tu victoria se convirtió en nuestra victoria. Your kingdom became our kingdom. Tu reino se convirtió en nuestro reino. Everything that you are, todo lo que tú eres, we now are because of you. Ahora también lo somos por ti. The firstborn of many, el primero de muchos. And now we all can enter in. Y ahora todos podemos entrar to that presence. A esa presencia. How many are here? ¿Cuántos están aquí? With an expectancy, con expectativa, from the Lord, del Señor. Y estoy esperando algo grandioso del Señor. I'm expecting something great from the Lord. Y quiero ver su gloria manifestarse en nuestras vidas. And I want to see His glory be manifested in our lives. Estamos viviendo un tiempo, we're living in a time, donde sabemos, where we know, que lo mejor, that the best, está por venir, is yet to come. Pero no significa, but it does not mean, que no pueda disfrutarlo hoy, that I can't enjoy it today. Alguien diga amén. Somebody say amen. Come on, call those things that you didn't sow for. Llama aquellas cosas de las cuales tú no sembraste. Those things you didn't strive for. Las cosas que tú no pidiste. Those things you didn't try for. Las cosas que no intentaste. Call those things into existence. Llámalos a la existencia. God has so much more to give you than us to be able to Dios ask for. Dios tiene mucho más para darte que tú puedas pedir. He said it. And if you Él ask dijo, a lot, si pides mucho, just know that God has a lot more to give you. Tienes que saber que Dios tiene mucho más para darte. Than we could ever ask him. Aún más de lo que podamos pedir. Whether they sing amen. How many can say amen? I want you to run with me. Quiero que corran conmigo. To the word of God. A la palabra de Dios. And I want to reiterate. Lo voy a leer en español. Voy a leer la primera escritura. I'm going to read the first. Cuando iniciamos la serie de En Espíritu y en Verdad. When we started the series of Spirit and in Truth. Hoy estaremos cerrando esa serie. Today we'll be closing that series. Si no estuvo aquí para la primera y la segunda parte, if you weren't here for the first and second part, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. You can find it on our YouTube channel. Radical Faith Center.
Puede encontrar la parte 1 y la parte 2 ahí. Hoy quiero cerrar con la parte 3 y también hablar un poquito de lo que es el domingo de pasión, el domingo de palmas. And also speak a little bit what the Palm Sunday is. Quiero darle gracias a Dios. I want to give God thanks. Por cada uno de ustedes que está aquí, des un aplauso a usted mismo por estar en la casa de Dios. Give yourself a round of applause for being in the house of the Lord. Él ha sido tan bueno con nosotros. He's been so good with us. Todo lo que el Espíritu Santo everything that the Holy Spirit ha preparado para este día has prepared for today. Tenemos que declarar que we se nos es entregado. That it will be given unto us. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Ya estamos ahí. Are we there? We started with this scripture. Empezamos con esta escritura. Every single sermon. Todos los sermones. Because it's important that this scripture become a part of your life. Porque es importante que esa escritura se convierta parte de tu vida. Amen. Juan 4. John chapter 4. Versículo verse 16 en adelante. 16 and on. Amén. Ya lo tienen. Do you have it? Dice así Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, 16 en adelante, dice así. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Go get your husband, Jesus told her. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. I don't have a husband, the woman replied. Jesus said, you're right, you don't have a husband. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. For you have had five husbands and you aren't even married to the man you are living with now. You certainly spoke the truth. Hay una inclinación en el corazón del hombre. There's an inclination in the heart of man. Y quiero hacer un énfasis en esto cuando lo sigo leyendo. And I'll make an emphasis on this whenever I keep reading this. Que hay tres tipos de personas en el mundo. Three types of people in the world. Las personas que responden a Jesús con gozo. Those that respond to Jesus with joy. Las personas que responden con traición. Those who respond with betrayal. Y las personas que entregan su vida como un vivo sacrificio. And those who give their life like a living sacrifice. Voy a elaborar en eso. I'm going to elaborate on that. Pero hay una inclinación en el corazón de la mujer samaritana. But there's an inclination in the heart of the Samaritan woman. Porque si era considerada una perra por los judíos. Because she was considered a dog by the Hebrew, the Jews. Porque su corazón se inclinó. Why did her heart incline? A decir profeta y no brujo. To say prophet and not witch or warlock. Mira lo que dice. Nuestros padres. Oh, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. 19. Sir, the woman said, you must be a prophet. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. So tell me why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship while we Samaritans claim it is here in the mountain. Para recibir la próxima instrucción. To receive the following instruction. La mujer samaritana tuvo que entender la primera parte. She had to understand the first part. Ciertamente estaba usando un don profético. Surely he was using a prophetic gift. Para hablarle de su vida. To speak to her of her life. Y ahora ella ha reconocido. And now she has recognized. Que le está entregando una instrucción nueva. That he's giving a new instruction. ¿Estamos aquí? Are we here? Porque él dijo, mas tú dices. For he said, well, you say. Que Jerusalén donde debemos adorar. Is where you need to worship in Jerusalem. Pero Jesús but Jesus le dijo, replied, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father in this mountain or in Jerusalem. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know a lot about him, for all salvation comes from the Jews. Enfoque, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. But the time is coming, indeed it is here now, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. Usted y yo no teníamos entrada. You and I did not have an entry. Mas sin embargo, el rechazo de los mismos donde venía la salvación. But the rejection of those who carried the salvation causó que Jesús abriera caused Jesus to open camino away para los samaritanos, for the Samaritans, los gentiles, the Gentiles,
Ah, okay. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. For God is spirit. Those who worship him must worship him in spirit and in truth. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. The woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Then Jesus told her, I am the Messiah. Padre, yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Permite que este mensaje, Señor, allow this message, Lord, sea sellado en los corazones. Be sealed in the hearts. Que puedan entender, Señor. That they can understand, Lord. Que podamos comprender. That we can understand. Lo que es un adorador. What a worshiper is. Y los que vivir una vida de adoración. And what it is to live a life of worship. En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. Alguien diga amén y puede tomar somebody su lugar. Somebody say amen and you can take your seat. Dígale a su vecino. If you have your neighbor. La adoración. Tell your neighbor, worship. Que glorifica a Dios. That glorifies God. Es la adoración. Is the worship. Que apunta lejos de nosotros. That points far away from us. Y nos acerca a él. And draws us closer to him. Alguien diga amén. Somebody say amen. Nosotros hemos estado leyendo. We've been reading. Y hemos estado hablando. And we've been speaking. De lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Of what worship in spirit and in truth is. Hablamos como el Señor no nos quiere a la mitad. We spoke how the Lord doesn't want us halfway. Sino que él nos quiere completos en él. But he wants us complete in him. Hablamos que el adorar es simple, no es simplemente cantar canciones. We spoke that worship is not just singing songs. Sino que los músicos usan instrumentos. But musicians use instruments. Para adorar a Dios. To worship God. Y ustedes usan sus palmas, su boca, su lengua, su garganta. You use your hands, your voices, your sus throat, manos, sus your pies. Hands, your feet. Todos somos parte de una cultura de adoración. We're all part of a culture of worship. De un estilo de vida de adoración. Of a lifestyle of worship. En espíritu y en verdad. And in spirit and in truth. Una adoración. A worship. Que te causa hablar de lo que fue la adoración. That causes you to speak of what worship is. No es adoración. It's not worship. Es una expectativa de uno mismo lo que uno debe de recibir o sentir en la presencia. It's an expectation we believe we need to receive or experience in the presence. ¿Y qué de esos momentos cuando tú no sientes nada? What about those moments where you don't feel anything? Cuando tú no sientes a Dios cerca. When you don't feel that God is near. Cuando lo sientes lejos y como que no te está contestando. When you feel that he's distant and he's not replying. Es en ese momento donde tenemos que entender. It's in those moments where we must understand. Que nuestra adoración. That our worship. Debe de ser un estilo de vida. Must be a lifestyle. Que si pareciese that if it was to perish, que él no nos saca del horno, or if it was to see, appear like he was not going to que él no nos guarda de los leones, out of the oven, he doesn't protect us from él the lions. Sigue siendo Dios, he is still God, todopoderoso, almighty, como quiera, no matter what. That's a worshiper. Ese es un adorador. You don't worship him in your flesh. No lo adoras en tu carne. Because you're not worried about what can happen here. Porque no te importa lo que puede suceder aquí. But you're only concerned about what's on the inside. Pero te preocupas lo que está por dentro. Where he abides. Donde él habita. God has nothing to do with your exterior. Él no tiene nada que ver con tu exterior. Yet he tells you to preserve it and take care of it because si te it's dice a temple. Que lo cuides porque es el templo. Where he abides. Donde él habita. Alguien diga amén, por favor. Somebody say amen. La adoración que glorifica a Dios. The worship that glorifies God. Se puede resumir en esto. It can be summarized in this. Dios. God. Nos creó para adorar. Created us to worship. Dile a su vecino, estás creado para adorar. Tell your neighbor, you're created to worship. Y él ha puesto una inclinación. And he's put an inclination. En cada corazón. In every heart. El ejemplo de la samaritana. The example of the Samaritan woman. Es que ella lo reconoce como profeta. And she recognized him as a prophet. Porque él reveló detalles de su vida. Because he revealed details of her life. Es mucho más fácil que alguien ponga atención y te haga caso. It's more likely for someone to pay attention. Cuando Dios te revela detalles de su vida. And listen to you when God reveals details of their life. Dicen amén. How many can say amen? La persona que estén acostumbrado a ir a los brujos, the people who are used to going to witches and warlocks, y ver programas de brujos, and watch those programs, dice, este como que con un psíquico o algo. Say, this is a psychic or something. Let me tell you something. Déjate digo algo. Psychics are weak. Los psíquicos son débiles. I'm not saying that in commando soldier mode. I'm saying that psychics are weak. No lo digo como un comandante. Digo que son débiles. Because they can see. Porque pueden ver. But they cannot move God's heart to change his mind. Pero no pueden mover el corazón de Dios para que cambie algo. They can see what might, they can see the real ones, because there's some fake ones. Porque hay unos que son falsos también. Because they have a gift, a God-given gift, perverted by the enemy. Tienen un don dado por Dios que ha sido pervertido por el enemigo. They can see things. Pueden ver las cosas. They can't change it. Pero no lo pueden cambiar. But let's the prophet of God.
Pero un profeta de Dios puede ver las cosas y venir delante del Señor por ti y decir, Padre, if this doesn't need to go down like that, si eso no, no, si eso puede cambiar, let's change it. Hay que cambiarlo. Aquí hay personas que entienden. There's people who understand. Hace unos días, a few days ago, gracias a Dios que él está aquí, pero no voy a decir su nombre para no ponerlo nervioso. I'm not going to say his name for, so he won't get el Señor me reveló un accidente. The Lord revealed an accident. ¿En qué fecha estamos nosotros hoy? ¿Para cuándo era el accidente? ¿Ustedes se recuerdan? What was the accident? Do you remember? ¿Sucedió el accidente? Did the accident happen? Mas Dios me lo reveló. But God revealed it. Y me reveló la troca. And revealed the truck. En la cual él se iba a matar. In which he was going to die in. Okay. Un psíquico a lo mejor pudo ver, hey, la muerte viene a tocar tu puerta. A psychic could have said that the death's coming to knock at your door. Mas sin embargo, el psíquico no le puede decir nada a la muerte, ni mucho menos a Dios, porque no opera con Dios. But the psychic can't tell anything to death, or much less pero God. Pero cuando Dios nos muestra algo, but when God shows us something, nos da la autoridad, he gives us the authority, para decirle a la muerte, hey, to tell death, hey, dice el Espíritu de Dios que no es su tiempo. The Spirit of God said it's not his time. Vete de aquí. You got to get out of here. Podemos cancelar accidentes. We can cancel accidents. Podemos cancelar tragedias. We can cancel tragedies. Podemos detener. We can stop. Los planes del mismo infierno. The plans from hell itself. But most of the church doesn't know how much power they have. Por la iglesia no sabe el poder que tiene. When you begin to speak and declare and prophesy. A declarar y a profetizar. Now I'm not saying that God has to listen to us. No digo que Dios nos tiene que hacer caso. But what I am saying. Por lo que sí estoy diciendo. Is that there is a faith. Que hay una fe. That Jesus cannot deny. Que Jesús no puede negar. And it is that relentless, humbling, crushing faith that happens. Humilde que sucede. When you are broken down to the last itty bitty piece. Cuando estás quebrantado al pedazo, los pedacitos más pequeños. But you are still clinging and faithful to the Lord. Pero todavía eres fiel a Dios. Alguien diga amén. Somebody say amen. Había una inclinación. There was an inclination. De creer todo lo que Jesús iba a decir. Of believing everything that Jesus was going to say. Ahí él había enseñado algo. They had taught her something. Mas sin embargo, los que le habían enseñado algo, but those who taught her something, nunca pudieron lidiar con su situación interna. Could never deal with her internal problems. They showed her scripture. Le enseñaba la escritura. And she said, I know that, there is a Messiah that is to come. Y decía, yo sé que hay un Mesías que so ha de venir. You sound like a prophet. Te escuchas como un profeta. So I'm going to believe everything else you got to say. So voy a creer todo lo que tienes que decir. And so you're saying, so estás diciendo, we got to worship in Jerusalem. Que tenemos que adorar en Jerusalén. And Jesus was like, y Jesús le decía, woman, look, mujer, mira, it's going to be a time. Va a llegar un tiempo. Where it's not going to be about you. Con, donde no se va a tratar de ti. It's not going to be about the Jews. O de los judíos. Because you're not going to worship here. Porque no vas a adorar ni aquí. And you're not going to worship there. Ni allá. But anywhere. Por donde sea, where a worshiper in spirit and in truth arises, que se levante un adorador en espíritu y en verdad, there, ahí, there I will show ahí, up. Yo that's llegaré. What Jesus was saying. Es lo que le decía Jesús. He said, well, you know, I heard about a Messiah y that's coming. Yo escuché que ha de venir un Mesías. He was like, yo. Él dice, hey, it's me. Soy yo. Las personas que no adoran a su creador. People who do not worship their creator. Adoran algo. They worship something. Porque en el corazón del ser humano. Because in the heart, the human heart. Esto debe de volarte la cabeza. This should blow your head off. El corazón del ser humano. The human heart. Tiene programado. Is programmed. Inclinarse a adorar algo. To incline to worship something. Alguien. Or someone. So cuando usted no adora al creador. So when you don't worship the creator. Usted adora algo más. You worship something else. Hay gente que adora la ciencia. There's people who worship science. Gente que adora la lógica. People who worship logic. La razón. Reason. Yo adoro a Dios. I worship God. Something that Sister Bernice said in the beginning is something that really shook me, and I don't think you know the magnitude of what you said. Algo que dijo la hermana Bernice que me estremeció, pero no creo que entienda. The United States has a motto. Estados Unidos tiene un dicho. A rule. Una regla. Rules of engagement. Unas reglas de encuentro de algo así. So basically, básicamente, they say we don't negotiate with terrorists. Decimos no negociamos con terroristas. So why are you still negotiating with those things that terrorize you at night? Entonces, ¿por qué negocias con las cosas que te atormentan en la noche? They terrorize your faith. Atormentan tu fe. They terrorize your children. Atormentan tus hijos. They terrorize your health. Atormentan tu salud. Why are you still negotiating? ¿Por qué sigues negociando? It's either Jesus, es Jesús, or everything else, o lo demás. ¿Estamos aquí? Are we here? So escuchen esto. So check this out. Yo no negocio. I don't negotiate con los demonios. With demons.
Yo no negocio. I don't negotiate con el infierno. With hell. Yo no negocio mi fe. I don't negotiate my faith con ninguna otra potencia. With any other force que no sea Jesús. That is not Jesus. Alguien diga amén, por favor. Somebody say amen. If you are not worshiping your creator, si no estás adorando a tu creador, you are centered on something else. Estás centrado en algo más. ¿Quiere que le explique por qué hay tantas denominaciones? You want me to tell you why there's so many denominations? You want me to tell you why? Te digo por qué. It was people that wanted the Bible to fit their needs. Era gente que quería que la Biblia llenara sus necesidades. Now even being non-denominational is a denomination. Aún ser sin denominación es ser una denominación. You got a bunch of frustrated Pentecostals that didn't make it in the system. Mucha gente, muchos pentecostales frustrados que no pudieron entrar en el sistema. But there is a Jesus. Pero hay un Jesús that has nothing to do with a denomination. Que no tiene nada que ver con una denominación. Has nothing to do with frustrated Christians that didn't make it in their organization. No tiene nada que ver con cristianos que están frustrados que no lo hicieron en la organización. It is a Jesus. Es un Jesús. The real Jesus. El verdadero Jesús. The Jesus model. El modelo de Jesús. That constantly is humbling man. Que constantemente está humillando al hombre. And pointing us back to Christ. Y nos señala para atrás a Cristo. No nos apunta al hombre. It doesn't point to man. No nos apunta al pastor. It is a point to the pastor. No nos apunta a los líderes. It is a point to the leaders. Nos apunta a él. It points us to him. Toda persona que no adora a su creador. Every person that does not worship the creator. Están adorando algo. They're worshiping something. Tú no puedes decir no, yo no creo en Dios. You can't say no, I don't believe in God. Estás adorando algo más. Then you're worshiping something else. You are inclined. Estás inclinado. To worship. Adorar. It is programmed inside of you. Está programado dentro de ti. Ay, es que yo quiero estar así a medias con Dios. It's because I want to be halfway with God. No puedes. You can't. Tu corazón se inclinará. Your heart will incline. Tiene un problema con lujuria. You have a problem with lust. Se inclinará. It'll incline a la fornicación. To fornication. Se inclinará. It'll incline a la pornografía. To pornography. Se inclinará. It will incline a lo pervertido. To what's perverted. Se inclinará. It will incline. Our heart was designed to bow. Nuestro corazón fue diseñado para postrarse. Who are you bowing to? ¿A quién te estás postrando? Por eso hay tantas religiones en el mundo. There's so many religions in the world. A mí no me parece ese Jesús. No, I don't really like that Jesus. Voy a crear la imagen de uno de un chinito con una panza y cuando yo se la sube él me va a hacer un milagro. An image of an Asian with a big belly and when I rub his belly he's going to do a miracle. No me gusta cómo es la generación de Isaac. I don't like how the generation of Isaac mira is. Como lo bueno, así que yo como Ismael voy a crear una religión. As Ishmael, I'm going to create a religion. Baje a todo mundo a profeta y solamente Allah es Dios. Everyone to prophets and only Allah is God. El profeta Muhammad. Prophet Muhammad. No resucitó. Did not resurrect. Buda. Buddha. Está en ese restaurante chino que usted le gusta ir a comer. Isn't that Asian restaurant that you like to go eat at? Los testigos de Jehová. Jehovah's Witness. No han pasado ni por Jesús, ¿cómo van a ser testigos de Jehová? They haven't even gone through Jesus, how are they going to be witnesses of Jehovah? Esa me la enseñó el apóstol Wilfredo. ¿Cómo ustedes quieren acercarse a Jehová ni han pasado por Jesús? So how can you get close to Jehovah if you haven't even gone through Jesus? En una ocasión yo tuve una conversación con una mormona, mormona. I had a conversation with the Mormon. Yo venía caminando. I was walking. En el 2009 tenía que 16, 17 años. I was like 16, 17 years old. Y ese nos acerca, ¿verdad? Con la falda larga y with con the long skirt and all that. Y si usted quiere vestirse así, yo no lo critico, nomás que tiene mala fama, pero you know. ¿Qué sucede? Se me acerca. What happens? She gets near. Me dice, "¿Cómo tú sabes que tú eres salvo?" Says, "How do you know that you're saved?" Y dice, "Porque yo estoy bautizado." It's because I'm baptized. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Pero ¿cómo tú sabes que el que te bautizó está autorizado para bautizarte? How do you know that the person that baptized you was authorized to baptize you? Porque es un ministro del Señor. Because he's a minister of the Lord. Pero ¿cómo tú sabes que tu iglesia es la correcta? How do you know that your church is the right church? Y le dije, ¿y tú cómo sabes que la tuya es? I said, how do you know yours is the right one? Oh, porque
el Saint John Peter Smith, yo no sé cómo me dijo el nombre, algo Smith. Joseph Smith. Joseph Smith. Sí, porque Joseph Smith que hizo esto y esto cuando todo. Joseph did this. Y él, yo le dije, ¿y quién es Joseph Smith? And I said, but who's Joseph Smith? Oh, pues él es el que, y él le dije, oh, él creó tu religión. Your religion. Le dije, pues Jesús perdonó mis pecados. So, well, Jesus forgave my sin. Y eso que andaba. Pero sabía quién era el Señor. But I knew of the Lord. Sabía quién me sacó del ateísmo. Who pulled me out of atheism. A mí no me alcanzó un gran evangelista, un gran profeta, me alcanzó la tamalera de la iglesia. The one who reached me was the lady who sold tamales at church. Decía a mi mamá. She would tell my mother. Invítala a la iglesia, Vicky, le decía. Invite him to church. No sabemos nada de esa señora ya. We don't even know anything about that lady anymore. Invítala a la iglesia. Invite him to church. Y le dije, ¿sabes qué, Vicky? Said, you know what? Creo que era otra amiga de mi mami. It's one of my mother's friends. Y le dijo, she said, pues ora. Pray. Que Dios lo cambie o que Dios him, te lo quite. Or that God take him away. Yo creo en ese Dios. I believe in that God. Que tomó una decisión. That made a decision. De manifestarse en mi vida. To be made manifest in my life. Yo creo en un Dios. I believe in a God. Que hace relaciones personales. That makes personal relationships. Jesus is not a mega church God. Jesús no es un Dios de una mega iglesia. We have to be real with ourselves. Tenemos que ser reales con nosotros It's mismos. Great to have awesome facilities. Es hermoso tener edificios hermosos. But you can't be a mega church pastor. Pero no puedes ser un pastor de una mega iglesia. And connect to everybody in your congregation. Y conectarte con todos en tu congregación. You can't. No puedes. Oh, pastor, that's why you have you pastor, know campus pastors. Pero si tienes diferentes first, second, pastores. And third pastors, and that's great. Eso está bien. If we never get to the thousands, I want you to understand this. Si nunca llegamos a los miles, quiero que entiendan esto. I'm okay with that. Yo estoy bien con eso. As long as we have multiple revival hubs around Mientras our city, que tengamos diferentes lugares de avivamientos en nuestra ciudad, of people that we can engage gente with, con la que podamos conectar, and really see the transformation of y ver their lives, el cambio en las vidas, one life at a time. Una vida a la vez. Pastor, ¿estás en contra de las iglesias mega? Pastor, you against mega churches? No estoy en contra no, de las iglesias. No, I'm not against mega Pero churches. Pero no me vengas a decir que tienes relación con todas las 7,000 personas que But están ahí. But don't tell me that you have relation with all the 7,000 people that are there. I love the facility. I love that people can come and worship. Amo que la gente puede llegar y adorar. Amen. Amen. Communities, small comunidades, groups, amazing. Grupos es hermoso. But don't tell me. Pero no me digas. That there is this genuine relationship with every single Que hay una person. Relación genuina con cada persona. And if I ever meet that person, I'll correct my statement. Y si algún día conozco a esa persona, voy a corregir lo que ha dicho. But sometimes it's better to just be tight-knit. Pero a veces es mejor ser más pequeños. Jesus only needed 12. Jesús solo ocupó 12. He turned the world upside down. Y cambió el mundo con 12. And still today, y hasta este día, we're preaching the same message. Predicamos el mismo mensaje that changed the world. Que cambió el mundo. And it changed us. Y nos cambió a nosotros. Alguien diga amén. Somebody ¿Alguien say diga amen. Amen. Somebody say amen. All right. Yo tengo que suponer. I have to assume. Como cristiano. As a Christian, que el Dios de mi Biblia, that the God of my Bible, debe de estar satisfecho con la adoración que le rendimos. Has to be satisfied with the worship that we give him. Nosotros no podemos entrar a un lugar, we cannot enter a place, y salir igual o peor que antes. And walk out the same or worse ¿Me than before. Siguiendo? Are you following me? Pero a lo mejor ese no es el caso. But maybe that's not the case. Vamos a Hebreos, let's go to the book of Hebrews, capítulo 9, chapter 9. Y déjame un amén cuando ya esté ahí. And say amen whenever you're there. Hebreos capítulo 9. Hebrews chapter 9. Y vamos a leer desde el primer versículo. We're going to read from the first verse. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Alianza es otra palabra para pacto. Hebreos 9. Hebrews dice 9 así. Says, Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. The first covenant between God and Israel had a regulation for worship and a place of worship here on earth. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. There were two rooms in the tabernacle. The first room were the lampstand and a table, and the sacred loaves of bread on the table. This room was called the holy place. Pausa. Pause. La Santa Muerte. The holy death no fue la que se le inventó llevarle fruta y comida.
Was that what it meant to take your fruit and food? Esa es una imitación del pan sagrado que le apartaban a Dios. Imitation of the sacred bread that they would give God. Anyway, let's continue. Esa es otra predicación. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Then there was a curtain, and behind the curtain was a second room called the Most Holy of Holies. Ahí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de alianza del pacto, cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza, que es las tablas del pacto. In that room were gold incense altar and a wooden chest called the Ark of Covenant, which was covered with gold on the sides. Inside the ark was a gold jar containing manna, Aaron's staff that sprouted leaves, and the stone of the tablets of covenant. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca, pero ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Above the ark there were some Above the ark, there were cherubims in the divine glory whose wings stretched out over the ark's covenant, the place of the atonement. But we cannot explain these things in detail now. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. When these things were all in place, the priest regularly entered the first room as he performed his religious duties. But only the high priest ever entered the most holy place, and only once a year, and always offered blood for his own sin and for the sins of the people had committed in ignorance. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. By this regulation, the Holy Spirit revealed that the entrance of the most holy place was not freely open as long as the tabernacle and the system in represented we were still in use. This illustration pointing to the present time, for the gifts and the sacrifice of the priests offer were not able to cleanse the conscience of the people who brings them. Porque se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. For that system deals only with food, drinks, and various cleansing ceremonies, physical regulations that were in effect only until a better system could be established. 11. Verse 11. Pero Jesucristo ya vino. Y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. So Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that great, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands, and it is not part of this created world. Jesucristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time, secured our redemption forever. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman al altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Under the old system, the blood of the goat and bulls and the ashes of the heifer could cleanse people's body from ceremonial impurities. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo?
pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Just think how much more the blood of Christ will purify our conscience from the sinful deeds, so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Hebreos 9, Hebrews 9 comienza hablando del sistema viejo, begins to speak of the old system, y después nos introduce, and then introduces us al nuevo pacto, to the new covenant. Pacto viejo, old covenant, pacto nuevo, and new covenant. Nos introduce, it introduced us, aquel que se entregó a sí mismo, to he who gave himself, para que usted y yo tuviésemos vida eterna, so that you and I can have eternal life. ¿Qué podremos hacer? What could we do? Para negar a un Dios, to deny a God, que literalmente, that literally, se entregó a sí mismo, gave himself, para una persona, for a person, a lo que a lo mejor no le iba a servir, that maybe wouldn't have worshipped him. Sin embargo, él no escogió así con su mano. But he chose this by with his own hand. Él no escogió con su mano. He did not choose this with his own hand. Él lo hizo por todos. He did it for everyone. De una vez. Once and for all. He paid the tab. Él pagó. The most frustrating thing for a waiter is, la cosa más frustrante para un mesero es, to have a party of 15 people, tener un grupo de 15 personas, and have 15 different checks. Y tener 15 diferentes cuentas. I pay for mine. Yo pago por lo mío. You pay for you. Tú pagas por ti. You pay for you. Y tú pagas por ti. Jesus paid it all. Jesús lo pagó todo. And you know why? ¿Y sabes por qué? Because you and I don't have enough. Porque nosotros no tenemos suficiente. We didn't have enough. No tenemos suficiente. And we will never have enough. Y nunca vamos a tener lo suficiente. That's why he made a way. Por eso él hizo camino. We could not pay that price. No pudimos pagar ese precio. But he did. Pero él sí. See, because Jesus had a vision. Porque Jesús tuvo una visión. That one day, que algún día, it wouldn't be on that mountain. Iba a ser en aquel monte. On monte, that mountain. O en este monte. It wasn't Martin Luther King Jr.'s dream. It was his dream. No era el sueño de Martin Lutero Jr. He was just echoing what God said. Él solo está haciendo un eco lo que Dios dijo. That one day, que algún día, you people that are right here, ustedes que están aquí, and around the nation and around the world, y alrededor de esa nación y alrededor del mundo, some people in underground services, gente en servicios que bajo tierra, we're above ground. Estamos arriba de la tierra. Let's praise God for that. Hay que alabar a Dios por eso. Are worshiping God. Estamos adorando a Dios. In spirit and in truth. En espíritu y en verdad. And let me tell you this. Y déjame te digo esto. A lot of them, muchos de ellos, aren't inside a church building. No están dentro de una iglesia. We have the privilege to gather here. Tenemos el privilegio de reunirnos aquí. But you guys know what we say all the time. Pero sabes lo que decimos todo el tiempo. If one day we lost this, si un día perdemos esto, let's not lose our passion in our community. No hay que perder la pasión en la comunidad. Jesus, Jesús, had nowhere to lay his head. No tenía donde recostar su cabeza. But we're worried about, pero nosotros nos preocupamos, how to make people comfortable inside of a sanctuary built by man. Que la gente se sienta cómodos en un santuario edificado por un hombre. But is God comfortable inside of you? Pero la pregunta es si Dios está cómodo dentro de ti. Can he live inside of you? Puede habitar en ti. Thrive in you. Puede vivir en ti. Or is your heart inclined to the things of this world? ¿O será que tu corazón está inclinado a las cosas de este mundo? Jesus is not a second option. Jesús no es una segunda opción. He is the only option. Es la única opción. Si queremos adorar a Dios en verdad, if we want to worship God in truth, debemos evitar estas siguientes trampas. ¿Están listos? We need to avoid these next traps. Número uno. Number one. Conocimiento incorrecto de Dios. The incorrect knowledge of God. Conozca el contexto de la palabra. Understand the context of the word. Ah, la gente se está quemando en el infierno. People are burning in hell. No hay nadie en el infierno todavía. There's no one in hell yet. Sí, es que yo tuve una visión. Esa persona se está quemando. It's because I had a vision. A certain person is burning. Yo creo en un lugar de tormento. I believe in a place of torment. Pero yo no creo que ese lugar sea abierto todavía. But I don't believe that hell is open yet.
Dígame la Biblia donde eso está. Tell me in the Bible where that's at. Oh, pastor, cuando Lázaro vio, oh, when Lazarus saw el rico vio a Lázaro, le dijo, when the rich man saw Lazarus, no estaba en el infierno. He wasn't in hell. Y esa era una parábola. And that was a parable. Cositas así. Things like that. No podemos decir, hey, we can't say, esa hey, persona se está quemando ahí. That person is burning there. La Biblia dice, the Bible says, que nos vamos a sorprender, that we shall be surprised, a quienes miraremos en el who reino, we will see in heaven. Yo no puedo asegurar, I cannot secure. Pastor, pero yo vi su estilo de vida, yo vi pastor, but I saw the lifestyle, this and that. Yo he contado esta historia antes, pero en una I've ocasión, said this story, but this certain tres occasion, pastores rechazaron ir a un funeral. Three pastors rejected going to a funeral. Porque decían que el muchacho que había muerto, because they said that the young man who had died, vivió una vida pecaminosa, lived a sinful life. Y cuando me ofrecieron a mí, and when they asked me, y le dije, a mí no me importa, yo voy. I said, I don't care, I'll go. Porque lo que yo pueda saber, because what I can know, sí, a lo mejor se perdió, yeah, maybe he was lost, o a lo mejor se arrepintió, or maybe he repented, en su último momento, in his last second, porque su mamá era una guerrera de oración, because his mom was a prayer warrior. No me están entendiendo. No me están entendiendo. Yo llegué. I got there. Y de repente llegaron las mismas personas que dijeron que no, llegaron ahí también a sentarse a escuchar el mensaje. Suddenly, the same people that said they weren't going to be there, they were there, they sat down and listened to the message. ¿Quieres saber por qué acepté? You want to know why I accepted? Porque no es tanto de la vida de la persona que está ahí, because that's so much about the person who is there, sino la vida que iban a llegar a escuchar el mensaje. The people who were going to come to listen to the message. Yo dije al Señor, a lo mejor se nos perdió uno, pero los que llegan no se van a perder. But those who are coming won't be lost. Van a recibir la palabra. They'll receive the word. Nosotros predicamos la palabra. We preach the word. No importando la condición del corazón de ese hombre. No matter the heart, the condition of the person. O sea, que Dios me sorprenda. Could it be that God could surprise me? Tenga misericordia de él. Have mercy upon him. Y yo me lo encuentro en el cielo. And I find him in heaven. Okay, vamos a seguir entonces. Let's continue. Si hemos imaginado a Dios, if we've imagined God, de acuerdo con nuestros deseos, according to our desires, tenemos la imagen incorrecta de Dios. We have the incorrect image of God. Y si hemos creado la imagen incorrecta de Dios, and if we created the incorrect image of God, nuestra adoración no tiene valor. Our worship has no value. Porque estamos adorando algo que no existe. Because we're worshiping something that does not exist. Dios no existe conforme a mis deseos. God does not exist according to my desires. Yo soy un deseo de él expresado en la tierra. I'm his desire expressed on earth. Y yo tengo que someterme a esta palabra. And I have to submit to the word. Para poder entender qué es lo que él desea de mí. To understand what he desires of me. Before you ask God anything. Antes que le pidas a Dios por algo. Ask him this. Pregúntale esto. What do you want from me? ¿Qué quieres tú de mí? How can I give my life back to you? ¿Cómo puedo darte mi vida para atrás? Como dije en el inicio, like I said in the beginning, hay tres tipos de personas. There's three types of people. Las que aplauden Jesús. Those that applaud Jesus. Jesús. Jesus. Los que dicen Jesús. Those say Jesus. Y lo están apuñalando. And they're stabbing him. Pero hay una tercera categoría. But there's a third category. Y es la que usted y yo debemos de estar caminando. And it's the one that you and I should be walking in. Son las personas, and those are the people, que ofrecen su vida, that offer their life, como un sacrificio, as a living sacrifice to him. Porque recuerde que lo mismo que decían Hosanna, because those who said Hosanna, 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 fueron lo mismo que dijeron crucifíquenlo, the same ones that said crucify him. Sin embargo, se levanta una generación, but a generation is rising up, que cuando todo está bien y cuando todo está mal, and then when everything is good and when everything is bad, here I am, Lord. ¿Qué quieres de mí? What do you want from ¿cómo me? Yo puedo servirte? How can I serve you? ¿Qué yo debo de hacer? What must I do? Con tal de traerte gloria. As long as I bring you glory. Por favor. Somebody say amen. Por eso es importante conocer al Señor. That's why it's important to know the Lord. Como él ha revelado en su palabra. How he has revealed himself in the word. Él es santo. He is holy. Inmovible. He is unmovable. Indestructible. Undestructible. Nadie. No one. Puede comprender qué tan profundo. Can understand how deep. Qué tan alto. How high. Qué tan amplio es su amor. How wide his love is. La adoración de labios. The worship of lips. Evitamos la adoración. Okay, evitamos. We avoid el conocimiento incorrecto. The incorrect knowledge. La imagen incorrecta. The incorrect image. Y la adoración de labios. And the worship of lips for those who are taking notes. Cuando nuestros corazones están lejos de Dios. When our hearts are far from God. ¿Están listos? Are you ready? Podemos adorarle de forma
mecánica. We can worship him in a mechanical way. Sin pensar without thinking en lo que decimos and what we're saying o lo que cantamos. Or what we sing. We worship. Adoramos. Because we think that us doing this is worship. Porque pensamos que nosotros haciendo eso es adoración. Us doing this is worship. Haciendo eso es adoración. We just mechanically. Y mecánicamente. But you don't know what you're doing. Pero no sabes lo que haces. You don't know what it means. No sabes lo que significa. Every single time somebody decides to open their mouth. Cada vez que alguien decide abrir su boca. And worship God. Y adorar a Dios. The kingdom of darkness is suffering. El reino de las tinieblas sufre. But eventually, pero eventualmente, any good war zone, cualquier batalla de guerra, will understand how to deflect, va a aprender things that are. That's the same. Oh, I heard that. That's the same. I keep hearing that same thing. Va a aprender a defender lo que es repetitivo. Oh, I know how to stop that. Dice, yo sé cómo parar eso. Because it's no longer an expression of porque worship. Porque ya no es una expresión de adoración. It's just something that you know how to do. Es algo que tú has aprendido a hacer. Qué horrible es. How terrible is it? Decir que adoramos a Dios. To say that we worship God. Porque sabemos hacer algo. Because we know how to do something. Sin embargo, lo hacemos mecánicamente. But we do it mechanically. Y andamos vacíos por dentro. And we're empty inside. Pero operando en un don y un talento. But we operate in a gift and a talent. Qué fuerte es. How tough is it? Saber cómo mover las masas. To know how to move the masses. Mas sin embargo, la mirada de Dios ya no está sobre nosotros. But God stares no longer upon us. Ese es el mensaje del evangelio. That's the message of the gospel. Si tú te olvidas de mí, no te olvides de Jesús. If you forget about me, don't forget Jesus. Si te olvidas de cómo yo me miro, cómo yo canto, cómo yo toco, cómo yo corro, cómo if yo lavo, no te olvides. Don't forget. De tu creador. Of your creator. Y dígame, por favor. Somebody say amen. El enfoque equivocado. The incorrect focus. Número cuatro. Si venimos a la iglesia, if we come to church, solo para tener una experiencia emocional placentera, just to have an emotional or pleasing experience, no comprendemos el verdadero sentido de la adoración. We don't understand the real meaning of worship. La adoración tiene que ver, worship has to do, con honra, with honor, reverencia, reverence, y adorar a Dios, and worshiping God, con todo nuestro ser, with all our being, con tu mente, with your mind, con tu voluntad, with your will, y tu corazón, and your heart. We used to say, antes decíamos, God, break my heart for what breaks yours. Dios quebranta mi corazón por lo que quebranta el tuyo. That's incorrect. Es incorrecto. You know what we need to tell God? ¿Sabes lo que le tenemos que decir a Dios? Break my will. Rompe mi voluntad. So I can submit to yours. Para que me pueda someter a la tuya. Y si él rompe tu voluntad. And if he breaks your will. Y te sometes a su voluntad. And you submit to his. Entonces, en vez de que llegue el diablo a tu casa, el diablo va a comenzar a huir. So instead of the devil coming to your house, he's going to flee. Porque si resistimos, because if we resist, y nos someteos and a we Dios, submit to God, el diablo tiene que huir. The devil has to flee. Porque it's not my will no more. Porque ya no es mi voluntad. It's your will. Es tu voluntad. Let your will be done. Que sea tu voluntad. Pero cuando Dios comienza a hacer su voluntad, when God begins to do his will, ahí viene lo difícil. That's when the tough things come. Ay, Señor, yo pedí que fuese tu voluntad, pero te voy a ayudar. I wanted to be your will, but I'm going to help you. God doesn't need your help. Dios no necesita tu ayuda. God needs you to obey. Él necesita que tú lo obedezcas. He needs you to submit. Que tú te sometas. Not out of fear. No de temor. Not out of fear. See, people still serving God because I don't want to go to hell. Gente todavía sirve a Dios porque dice no quiere ir al infierno. You're wrong. Está equivocado. I'm not worried about hell because that's not my design. No me preocupo por el infierno porque no es mi diseño. Because when I love God, porque cuando yo amo a Dios, and I've understood that he chases after me relentlessly, y entiendo que él va atrás de mí con amor, yo he comprendido que yo le sirvo con lazos de amor. I've understood that I serve him with ropes of love. Pastor, pero es que hay algunos que fuimos, venimos al Señor, there's someone that came to the Lord, nos pasó esto y el otro, because this and that happened. No esperes un momento trágico para entregarte a él. Don't wait for a tragic moment to surrender to him. En una ocasión yo conocí a un muchacho y dijo, yo no tengo ningún testimonio. A certain occasion I met a young man that said, I don't have a testimony. Todo el mundo estaba en coma, estaba en drogas. Everyone was in a coma, they were on drugs. Yo no tengo ningún testimonio. And he said, I don't have a testimony. ¿Qué yo puedo decir? What can I say? Que miraba la pantalla a las 3 de la mañana y no tenía que ver cosas ahí. That I watched the screen at 3 a.m. There's watching that I wasn't supposed to. Yo le dije a este joven, I told this young man, no pidas, don't ask, una tragedia for a tragedy para sentirte útil,
to feel useful para el Señor. For the Lord. Porque todo mundo habla. Because everyone speaks de lo que Dios les salvó. Of what God saved them from. Pero ¿cómo no tenemos una generación que hable y diga? But how do we not have a generation that speaks de todo lo que Dios les guardó? And talk about everything that God kept them from. Bienaventurado el hombre que no conoció pecado y no se sentó en silla de escarnecedores. Of the man who was. We don't all got to have a crazy past. No todos tenemos que tener un pasado loco. All you need to have is a willing lo que heart. Tienes que tener es un corazón dispuesto. To serve God with everything. Para servir a Dios con todo. Yo no soy como el pastor que I'm not like the pastor. Que él jugaba a la iglesia y él he played church. Profetizaba y después iba a fumar. And then he would go smoke. Con la muchacha. And with the young ladies. Tú no necesitas eso. You don't need that. Yo estoy aquí porque Dios tuvo misericordia de mí. I'm here because God had mercy of me. I know I shouldn't be here. Yo sé que no debería estar aquí. I turned 29 yesterday and I said, God, I shouldn't have made it past 21. Le dije al Señor, no tenía que pasar a los 21 años. Estoy contando los años extra que Dios me ha regalado. I'm counting the extra years that God has given me. Por eso cuando la gente sueña y habla de que viene muerte sobre mi vida, yo digo, ¿sabe qué? That's why people have dreams say that death's coming upon my life. You la know muerte what? No pudo conmigo cuando death yo andaba mal. Couldn't come against whenever I was bad. Mucho menos va a poder ahora much que less Dios now that God es el que me sostiene. Who sustains me. Cuando tengan tiempo, lean el Salmo 95. Whenever you have time, read Psalms 95. Es un canto de alabanza. It's a song. Y ahí el salmista and the psalmist there incluye una advertencia. Includes a warning. Para no ser como los israelitas en el desierto. To not be like the Israelites. Que erraron en sus corazones. That in their hearts. Y no conocieron los caminos de Dios. They did not know the ways of the Lord. Qué triste. How sad. Ser guiados por Dios. Is it to be guided by God. Y no conocer sus caminos. And I know his ways. You know what was the one thing on their mind? ¿Sabes qué era lo que estaba en su mente? I'm just trying to get out of the desert. Solo quiero salir del desierto. So whoever this God is. So no sé quién sea este Dios. I want to get out of the desert. Quiero salir de ese desierto. There was no real intention to have a relationship with the God that was rescuing them. No hay una intención real para tener relación con el Dios que los estaba rescatando. They saw half of their people get swallowed up. Miraban la mitad de su gente que fue tragada. Well, we're not getting God mad anymore. Nosotros no vamos a pasar por eso. They were led by him. Fueron guiados por él. But they still did not know his ways. Pero aún no conocían sus caminos. Judas sat at the same table. Jesús se sentó en la misma mesa. Yet the enemy came into his heart. Y el enemigo entró en su corazón. And Jesus said, "Go and do what you need to do." Y Jesús le dijo, "Ve y haz lo que tengas que hacer." I'm ready for it. Estoy listo. The biggest mistake Christianity could ever have. El error más grande que puede tener el cristianismo. Is to say that they killed Jesus. Es decir que mataron a Jesús. Jesus laid his life down. Jesús entregó su vida. And he didn't die y él no murió until he was good and ready. Hasta que él estuvo listo. Porque no hay mayor amor que este. Because there's no greater love than this. Que el dar tu vida than giving your life por tus amigos. For your friends. Él dijo, yo doy mi vida por ustedes. He says, I give my life for you all. Y la vuelvo a retomar al tercer día. And I'll take it back on the third day. Jesus is not this Jesús guilt-tripping no es Jesus. Un Jesús que te dio la culpabilidad. That was all frail and brittle. Que era frágil all the way to the cross. Y débil hasta la cruz. That's not my Jesus. Ese no es mi Jesús. He came with an assignment. Él llegó con una asignación. He knew where he was headed. Él sabía dónde él iba. And the Bible says that there was a joy laid before him right before he got to the cross. Que había un gozo delante de él antes de llegar a la cruz. He fought a little bit. Él peleó un poco. He said, "Hey God, dijo padre, if I don't have to do this, si no tengo que hacer esto, pass this cup from me, pasa esta copa de mí, but let it not be my will, mas no sea mi voluntad, let it be yours, que sea la tuya." The Jesus that I serve, el Jesús que yo sirvo, is not weak, no es débil, he's not frail, no es frágil, but he is humble, pero es humilde, and he crushes us, y él nos quebranta, all the way down, completamente. Just to show us that he's the one that can bring us right back up. Para mostrarnos quién es el que nos puede levantar de nuevo. En vez de eso, instead of that, que nuestro deseo let our desire sea conocer a Dios, be to know God,
para glorificarlo con nuestra adoración. To glorify him with our worship. Hoy en día te hago una pregunta. Now one day I ask you a question. ¿Qué tipo de persona eres? What kind of person are you? La persona que celebra cuando todo está bien. A person that celebrates when everything is okay. La persona que lo traiciona cuando todo está mal. Or a person that betrays him when everything is persona bad. Or the person. Que no importando el tiempo ni la temporada. No matter the time or the season. Ofreces tu vida. You offer your life. Como holocausto al Señor. Holocaust to the Lord. I'd rather be an offering. Prefiero ser una ofrenda. Than be double-minded. Que ser, que tener dobles, about doble how ánimo. And when I'm going to serve God. De cuándo y cómo voy a servir a Dios. Alguien diga amén, por favor. Somebody say amen. El domingo de palmas. Palm Sunday. El domingo de la pasión. Sunday of Passion Sunday. Comenzó con gozo. Started with joy. Jesús entrando a Jerusalén por la última vez. Entering Jerusalem for the last time. Y ese gozo, and that joy, eventualmente se tornó en llanto, eventually turned into sorrow, clamando por Jerusalén, crying out for Jerusalem. Su llegada, his coming, fue encontrada, was found, con un gozo merecido, with a deserving joy. Su llegada, his coming, ciertamente, surely, la traición llegaría. Betrayal would come. En su llegada, in his coming, fue acompañada con mucho llanto, was followed with a lot of sorrow. En su llegada, in his coming, había una demanda, there was a demand, por nuestra respuesta, for our answer. Cuando usted estudia la vida, when you study the life, de mi Jesús, of my Jesus, y las páginas de estos cuatro evangelios, and the pages of these four gospels, descubrirían, you'll discover, que el material de la vida de Jesús, that the life, the material of Jesus' se enfoca life, en la última semana de su vida, is focused in the last week of his life, the passion of the Christ, la pasión de Cristo. Estas palabras, these words, que describen las experiencias en esa semana, that describe the experiences during that week, es algo donde muchas emociones se acarrean. It's something where a lot of emotions are carried. Representan las altas, it represents the highs, y las bajas, and the lows, en esa semana, in that week. Conocemos aquellos que dijeron, we know those that said, Hosanna, Hosanna, pero después lo confrontaron, but then they confronted him, negándolo, denying him, poniéndolo en las cortes, placing him in the courts, y pidiendo que por fin lo crucificaran, and asked for him to be crucified. Pero después, but then, escuchamos, we hear, el sonido, the sound, poderoso, el cual decía, the powerful sound which said, él no está aquí, he's no longer here, él vive, he lives. El domingo de pasión, Passion Sunday, la pasión de Cristo, Passion of the Christ, es un día de un triunfo temporero, it's temporario. It's a time of a temporary triumph. Es una ilustración, it's an illustration, de cómo la voz del pueblo, how the voice of the people, podía ser manipulada, could be manipulated. Una semana, a week, donde alababan, where they would praise, y levantaban su voz, and lift up their voice. Pero también en la misma semana, but also that same week, la negación, y la traición, and the betrayal, de Jesús, of Jesus, la doble mentalidad de Judas, the double mentality of y la infidelidad de Pedro, and the unfaithfulness of Peter. Vemos la debilidad, we see the weakness, de los discípulos que se fueron de la ciudad, of the disciples who left the city. Piensa que la película piensa que se metieron atrás de un building y eso fue todo. Se fueron de la ciudad. They left the city. La doble mentalidad de Pilato. Pilate's double mind is, y la agonía de la muerte, and the agony of death, estando en medio de dos ladrones, being in the midst of two thieves, uno que lo maldecía, one who cursed them, y el otro que le pedía que le diese entrada a él, and the other one that asked him to enter him, pidiéndole perdón, asking him for forgiveness. Las cosas finales, the final things, en una tumba prestada, of a borrowed tomb, y en la gloria, and the glory, de su resurrección, of his resurrection. Todo comenzó, it all started, en el domingo de palmas, on Palm Sunday, la pasión de Jesucristo, the passion of Jesus, un día de aplausos, a day of applause. Jesús entró a Jerusalén por Jesus última vez, entered Jerusalem one last time. Y yo lo creo, and I believe, firmemente, very firmly, que él mandó un text al group chat, that he sent a text to the group chat, y él planeó su propia fiesta, and he planned his own feast, para entrar, to enter. Hasta ese momento, to that moment, recordemos, let's remember, Jesús decía, no Jesus digan would nada, say, don't say anything, no digan que fui yo, don't say it was I, no hablen con nadie, don't speak with anyone. Pero después, but then, por primera vez, for the first time, públicamente se presentó, he publicly presented himself, y él mismo dijo, and he himself said, ábrame paso, make a way.
Porque ahora sí me voy. Because now I am leaving. Y me voy con triunfo. And I leave with triumph. Escuche esto. Listen to this. En el tiempo de la Pascua, in the time of Passover, la ciudad, the city, estaba llena, was full, de peregrinos, of pilgrims, de todo el mundo, from all around the world. Él entró a Jerusalén, he entered Jerusalem, que enfocaría toda la ciudad, that would focus the whole city, a su llegada, to his coming. Jesus has always been multicultural. Jesús siempre ha sido multicultural. Jesus was born Jesús into a Jewish family. A una familia judía. He was never really a Jew at heart. Pero realmente de corazón era judío. Because it went further. Porque fue más allá. Than a Gentile or a Jew. Que el gentil o el judío, los griegos. It went further than that. Fue más allá. And he made sure. Y él se aseguró. That on that week. Que en esa semana. The whole city knew. Toda la ciudad iba a saber. That Jesus was coming in. Que Jesús entraba. Salvation, la salvación, is for the heart that believes. Es para el corazón que cree. And if you don't believe, y si tú no crees, let me tell you, déjame te digo, wouldn't it be better, no sería mejor, to die, morir, leave this earth, salir de esa tierra, saying that you tried Jesus, decir yo traté a Jesús, and finding your eternal salvation, traté de seguir a Jesús y encontrar tu salvación than eterna, than to continue to reject the obvious things that are in the Word of God. En vez de continuar rechazando las cosas que son obvias en la palabra See, de Dios. I just don't believe. Dices, simplemente no creo. And die. Y morir. And find out that this book y darte was cuenta true. Que ese libro era verdad. Nobody can tell me that my God isn't real. Nadie me puede decir a mí que mi Dios no es real. I used to speculate. Yo antes pensaba. I used to figure out the logic behind everything. Quería averiguar la lógica detrás de todo. But now I get it. Por ahora yo entiendo. I understand that I don't always understand. Entiendo que no siempre entiendo. What God is doing. Lo que Dios está haciendo. But when he does it. Pero cuando él lo hace. He makes sure to let me know that it's him. Él se asegura dejarme saber que él es. What God does cannot be blocked. Lo que Dios hace no se puede bloquear. It cannot be intercepted. No puede ser interceptado. It cannot be stopped. No puede ser parado. You are an offering of worship. Tú eres una ofrenda de adoración. You are a living, breathing miracle. Eres un milagro. And you are a worshiper. Eres un adorador. In spirit. En espíritu and in truth. Y en verdad. That's who you are. Eso es quien tú eres. That's who we are. Es quienes somos. Nuestro corazón, our heart, fue diseñado, was designed, para postrarse, to bow down. ¿A quién te estás postrando? Who are you bowing to? ¿Quién es el dueño de tu corazón? Who's the owner of your heart? El mío es Jesús. Mine is Jesus. El mío es Jesús. Mine's Jesus. Y solo tengo espacio para él. I only have room for him. Solo tengo espacio para él. There's only room for him. Póngase de pie, amada iglesia. Stand to your feet, beloved church. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Lord. Hoy cerramos en espíritu y en verdad. Today we've closed on spirit and in truth. Dice que es una serie que revolucionó. Yeah, I know it's a series that revolutionized nuestra casa. Our house, nuestra iglesia, our church. Para los que se sienten un poquito locos hoy, for those who feel a little crazy today, después de este servicio estaremos en Dallas. After the service, we'll be in Dallas. Con los pastores Peter and Dulce Garcia. With Pastor Peter and Dulce Garcia. Como suele pasar final de cada mes para nosotros. Like we do at the end of every month. Y quiero honrar siempre a nuestros líderes de Raíces Radicales y su familia, que desde que ellos llegaron, since they got in here, no han parado de ir allá. They haven't stopped going over there. No han parado. They haven't stopped. Es más, dejaron de venir aquí para estar allá. In fact, they stopped coming here to go over there. So los honro a ellos también. So I honor them as well. Ustedes ven a alguien nuevo aquí. You see someone new here? Quien yo amo con todo mi corazón. That I love wholeheartedly. Que en algunos tiempos me dijo cosas muy fuertes. Then sometimes they told me very tough things. Pero es que yo andaba bien destrabancado también. But I was a little loose. Andaba bien bayunco, como dicen por ahí. A little stubborn, like they say. Él es un salvadoreño. He's a Salvadorian. Un hombre de Dios, man of God, Brian Ramos, yo lo honro. I honor him. Yo lo conozco por más de 10 años. I know him for over 10 years. Más de 10 años ya. More than 10 honramos years. A su esposa, a sus bebés, his que no, que no están aquí con nosotros, pero sé que en otra ocasión estarán. But on a, in a different occasion they will be. I honor your life, bro. Honro tu vida. Do whatever the Spirit tells you to do. Haz lo que el Espíritu te guía que hagas. Y vamos a creerle a él. And let's believe him. Si usted está listo. If you're ready. Para realmente entregar su vida al Señor to truly give your life to the como Lord, se debe,
like you're supposed to. No le estoy diciendo, Señor, te recibo como mi único. No, no le estoy diciendo eso. I'm not talking about a Jesus prayer of salvation. No estoy hablando de una oración de salvación. I'm talking about a real decision. Estoy hablando de una decisión real. A real commitment. Un compromiso. To worship Him. Para adorarlo a él. In spirit and in truth. En espíritu y en verdad. If I die tomorrow, si yo muero mañana, you should still be able to talk to God. Deberías poder hablar con Dios. You don't need a pastor to do that. No necesitas un pastor para hacer you eso. You don't need a spiritual leader to connect no to necesitas him. Un líder espiritual para that conectarte was back then. Eso fue antes. I'm just here as a privilege. Ahora estoy aquí como un privilegio. To lead people like you. Para guiar un pueblo como ustedes. Into your destiny. A tu destino. I'm just doorman. Here you go. Some of you are passing through. Algunos de ustedes están pasando por aquí. Some are you here to stay. Algunos están aquí para quedarse. But at the end of the day, por el fin del día, remember the veil has been torn. Recuerda que el velo fue roto. And the same authority and the same access that I have. Y la autoridad y el acceso que yo tengo. You have it. Tú también lo tienes. And you can go directly before the throne of grace. Y puedes ir delante del trono de la gracia. And say, Jesus, here I am. Y decir, Jesús, aquí estoy. What do you need from me? ¿Qué necesitas de How mí? Can I commence? ¿Cómo puedo entrar? Give me the heart for the Dame great commission. El corazón para la gran where I can comisión. Preach this gospel. Donde puedo predicar ese evangelio. In every nation, unto every creature. A toda nación, a cada creación. Letting them know. Dejándolos saber. That you are real in me. Que eres real en mí. And for you guys that are still figuring it out. Y los que todavía están tratando de averiguarlo. Take your time. Toma tu tiempo. Ask your questions. Pregunta tus preguntas. Take your time. Toma tu tiempo. I remember a time where I would stand outside the church house. Recuerdo el tiempo cuando me paraba afuera de la iglesia. I would get so nervous. Me ponía tan nervioso. So I'd be like, man, all these people are in there screaming, speaking in tongues and stuff. Gente que está dentro gritando, hablando en lenguas. Smoking cigarettes. Fumando cigarros. Trying to calm down my nerves. Tratando de calmar mis nervios. Walking in like dressed all nice, feeling like I had to be dressed all nice to be in the house. Vestido bien, pensando que tenía que vestirme de cierta manera. I love it. I love it. Don't think that I know. But then I understood that God was not interested in what was on the outside. Pero después entendí que Dios no le interesa lo que está por fuera. He didn't care about that. No le importaba eso. He was focused on the gold that I had on the inside. En el oro que tenía por dentro. And he said, "If you give me that." Me dijo, "Si me das eso." If you give me that, si tú me das eso, there's nothing I can't do with you. No hay nada que no pueda hacer contigo. Whatever you need to lay down, lo que tengas que entregar, lay it down today. Entrégalo ahora. I'm going to invite you to this altar. Te voy a invitar a este altar. I'm going to invite you to this representation of an altar. Te voy a invitar a esta representación de un altar. That's already in your heart. Que ya está en tu corazón. Lay down. Entrega. Everything that you are. Todo lo que tú eres. To Christ. A Cristo. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. As the worshipers begin to worship. Mientras los adoras. I'm not talking about musicians. No estoy hablando de músicos. As the worshipers begin to worship, los adoradores empiezan a adorar, this is an open place. Ese es un lugar abierto, where you can come and make a commitment with God. Puedes hacer un compromiso con Dios. Not before me. No delante de mí. Before Him. Delante de él. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Les invito que vengan. I invite you to come. Y hagan ese compromiso con make el Rey. That commitment. Él quiere guardarte. He wants to keep you. Él quiere salvarte. He wants to save you. Él quiere protegerte. He wants to protect you. No para que tú digas, ay, no quiero el infierno. Not so that you can say, oh, I don't want to go to hell. No es tanto diseño. It's not in your design. Tu diseño es el cielo. Your design is heaven. Tu diseño es el cielo. Your design is heaven. Mire cuántos jóvenes. Look how many young people. Casi siempre son el ejemplo. That was almost an example. Ahorita no puedo ni sentir las piernas. Ayer estuve jugando con los jóvenes. Right now I can't even feel my legs. I was playing with the youth yesterday. ¿Y cómo me divertí? And how much fun I had. Jugando un deporte que yo amo. Playing the sport that I love. Y ahorita no puedo ni sentir las piernas. I can't even feel my legs. Ya vamos avanzando, ya son 29. We're advancing, it's 29 now. Ya vamos para allá. Dios ha sido tan bueno con nosotros. God has been so good with us. Dios ha sido tan fiel. He's been so faithful. Hoy haz un compromiso con Dios. Today make a commitment with God. Aunque no lo entiendas. Even if you don't understand it. Aunque diga no, pues que yo soy otra religión. Even if you say, oh, I'm another religion. Olvídate de religión. Forget about the religion. Acércate al creador del mundo. Draw close to the creator of the world. Al creador del universo. The creator of the universe. El que quiere cambiar tus planes. He who wants to change your plans. El que quiere bendecirte. The one who wants to bless you. Aquí hay más de una persona. There's more than one person que han recibido una palabra profética. That received a prophetic word. Y se ha cumplido. And it's come to pass. Abrió su corazón. Open up your heart. Y ahora escuchan mi voz. And now you hear my voice. Pero ¿saben qué? You know what? No es el don, it's not the gift, ni es el talento, or the talent. Es la pasión de Cristo, it's the passion of Christ, que habita en mi corazón, that abides in my heart, que causa, that causes, que los cielos se abran, heavens to open, y ese Dios responda, that God responds, a un pueblo que tiene una necesidad, to people that have a need,
de conocer al verdadero Jesús. To know the real Jesus. Alguien adórelo ahí donde está, por favor. Worship there where they're at. Alguien adórelo. Somebody worship. Yes, come on. Sotanaba.